No, no, la histeroscopia no es necesario que se realice bajo anestesia general. Es un procedimiento que tiene la gran ventaja de permitir hacerse aún sin anestesia. Cuando se trata de una histeroscopia diagnóstica, hay un método que se utiliza. El doctor Betocchi hizo un procedimiento que es en donde no es necesario introducir el espejo vaginal, y esto nos permite, ni tampoco introducir el espejo vaginal, ni tomar con algunas pinzas, tomar el cuello para poder hacer el procedimiento. Entonces, esto facilita la introducción del histeroscopio. Se hace una vaginoscopía, se observa el orificio del canal del cuello de matriz y se hace la introducción directa. Esto es una gran ventaja también para aquellas jóvenes que aún no han tenido una vida sexual, que tienen se sospecha de alguna malformación, o aún incluso en niñas, que es muy frecuente que se introduzcan algún cuerpo extraño y que están sufriendo de infecciones vaginales frecuentes o la presencia de sangrados. Y esto facilita en un momento dado que a través de esta técnica se pueda realizar con toda la confianza. Lo mismo para las mujeres después de la menopausia, en donde sus tejidos son más delgados, más cerrados, que tienen mucho dolor para la exploración, permite hacer una revisión mucho más fácil.